Grupo Energético de Puerto Real ha resultado uno de los ganadores de la décima edición de los premios 1, que se otorgan a aquellas empresas que favorecen la incorporación a sus plantillas de personas con discapacidad, o bien adaptan su puesto de trabajo al personal que así lo requiere, siendo pioneros en el territorio andaluz en este sentido. Estos premios los concede la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica y la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz. La ceremonia se ha celebrado en la sede de la CEC en Cádiz, donde las empresas galardonadas han destacado en sus respectivos agradecimientos el valor, más allá del estrictamente laboral, de la incorporación de las personas con discapacidad en sus plantillas. El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Unidad Administrativa Feminismo LGTBI, quiere que la feria sea un espacio seguro. Para ello va a realizar una campaña informativa a través de cartelería contra las agresiones y actitudes sexistas. De esta forma, bajo el lema "Ligar no es acosar", queremos hacer llegar el mensaje de que no todo vale, tanto en el día a día como en el caso concreto de la feria, y que si alguien dice no, hay que respetar a esa persona, afirma Carlos Salguero, responsable municipal del área. En esta línea, tal y como se solicita la cartelería que se difundirá, Salguero apela a la responsabilidad individual, al tiempo que pide la colaboración de la ciudadanía. La selección andaluza de ciclismo adaptado estará presente del 3 al 5 de junio en el Campeonato de España en Ruta 2022 que se llevará a cabo en la Comunidad Valenciana. El combinado andaluz estará formado por 8 ciclistas que se desplazarán hacia el Levante español para disputar las pruebas que se llevarán a cabo en Valencia, Torrent y Picassent. Todos los convocados, entre los que está el puertorraleño Manuel Fernández Manzano, participarán en las pruebas de contrarreloj y ruta, si bien Andrés Rafael Urbano, el propio Fernández y Eva María López Rosso también lo harán en el Team Relay previsto para el viernes 3 de junio en Valencia. Para el sábado 4 también en Valencia está prevista la contrarreloj individual, mientras que el domingo 5 en Torrent y Picassent se llevarán a cabo las pruebas en ruta.